turismo, otros temas, el mundo se rinde ante la cocina peruana. Todo indica que el 2012 será el año de nuestra gastronomía. Veamos por qué. Yo creo que el salto que ha pegado la cocina peruana en el mundo es increíble. Para el canal televisivo estadounidense The Food Channel, la gastronomía peruana se encuentra en el top 10 de las tendencias que marcarán el mundo de la cocina el año entrante, por ser una de las más variadas y ricas del mundo. Para el vicepresidente de la Asociación Peruana de Gastronomía, la Feria Culinaria Mistura ha ayudado a acelerar el boom de la gastronomía peruana a nivel internacional. Para nosotros, el hecho de que Lima sea considerada capital gastronómica es un orgullo y es un logro. Precisamente en Mistura lanzamos la campaña para que Lima se convierta en la capital gastronómica en 2021. Los conocidos en el tema señalan que la exquisitez de nuestra comida se basa en dos fusiones. Primero, la mixtura de culturas extranjeras en la comida inca, mocha y prehispánica. Y segundo, la regional. Y el proceso de migraciones que se ha dado con mucha fuerza en estos últimos años ha creado la posibilidad de un intercambio entre estas cocinas regionales maravillosas. Hola, ¿cómo está? ¿Están disfrutando del rocoto? Sí, está muy rico. ¿Qué les parece el sabor? Está muy rico, muy agradable. The Food Channel calificó el rocoto relleno como uno de los platos favoritos del Perú, luego del popular ceviche peruano. ¿El rocoto de Huancahuasi es uno de los platos más pedidos del lugar? Claro que sí, con abundante carne como le gusta a todos los peruanos. Vamos todos a comer. Momento de una brevísima pausa y al volver en 24 horas fueron sepultados los restos de la joven suboficial que al parecer se suicidó ahorcándose en un instituto en San Juan del Urigancho. Además, cifras alarmantes. En lo que va del año se han reportado más de 6.000 intentos de suicidios. Con esto y más.